A veces estás trabajando en tu equipo Windows y tienes la necesidad de visitar Facebook para ver qué están haciendo tus amigos. Pues bien, eso no va bien para tu productividad, sobre todo si lo haces muchas veces durante el día. Pero existe una manera para evitar que puedas visitar según qué páginas web, ya sea bloqueándolas o redirigiéndolas a otro sitio más útil. ¡Atento! El DNS transforma direcciones web con palabras, como softonic.com, en direcciones IP, que es la dirección donde se conecta tu equipo. En Windows hay un archivo que hace una copia de dominios y sus respectivas IPs para acelerar el proceso de conexión. Se llama archivo hosts. Y ahora lo vamos a modificar. Abre el bloc de notas en modo administrador. Para conseguirlo, búscalo y con un clic derecho selecciona la opción. Ahora ve a Archivo, Abrir y busca la siguiente ruta. Asegúrate de marcar la opción Mostrar todos los documentos. Ahí tienes el archivo Hosts. Abre el archivo Hosts. Para bloquear cualquier página web, puedes redirigir su dominio a la IP designada para tu propio equipo, 127.0.0.1. Es decir, para bloquear Facebook, por poner un ejemplo, debes añadir en el archivo host esta línea, 127.0.0.1facebook.com. Sea en el navegador que sea, a tu equipo le será imposible volver a encontrar el dominio de Facebook y, por lo tanto, no podrás acceder a él. Otra cosa que puedes hacer es redirigir la búsqueda. Por ejemplo, puedes hacer que cuando una persona quiera ir a una página de Apple, llegue a una página de Microsoft. O alguna redirección más útil, tú decides. Solo tienes que escribir la dirección IP del dominio al que quieres redirigir, seguido del nombre del dominio que el usuario escribirá. Para conocer la IP de un dominio, abre la línea de comandos y escribe ping, seguido del nombre del dominio. Esta es la IP de Microsoft. Una vez lo añadas en el archivo hosts, cada vez que alguien quiera acceder a Apple, será redirigido a Microsoft. En Windows 8, sin embargo, la cosa funciona diferente. Si no quieres que Windows Defender borre automáticamente tu archivo host personalizado pensando que se trata de malware, primero debes abrir el antivirus por defecto de Windows 8. En Configuración, haz clic en Archivos excluidos y Ubicaciones. En Ubicaciones de archivos buscamos y seleccionamos el archivo hosts. Ahora, un clic en Agregar y guarda los cambios. Ahora sí, en Windows 8 o en ediciones anteriores, ya sabes cómo evitar que alguien pierda el tiempo visitando páginas web improductivas.